Hola, soy Joaquín. Tengo 12 años y nací en Ataco, Tolima. Vivimos allá harto tiempo con mi mamá, mi papá y Lucas, mi perrito. Mi vida era muy tranquila. Ayudaba a mis papás en los cultivos de papa y yuca y recogía los huevos de las gallinas por las mañanas. Hasta que un día unas personas llegaron a separarme de mi familia. Un grupo armado de los que rondaban por mi pueblo vino a reclutarme. Buscaban niños como yo para estar en los combates. Tuve que irme con esas personas y dejar a mis papás. Me sentía muy asustado estando sin ellos, aunque lo que más miedo me daba eran las armas que cargábamos todo el tiempo. Me obligaron a usarlas y me enseñaron cómo funcionaban. Eran bien pesadas. Caminábamos horas y horas. Casi no me daban tiempo para descansar. Todo el día, aguantando solo lluvia. Era duro, pero tenía que hacerme el fuerte, porque me regañaban si me habían cansado. Conocí muchos niños como yo, que también los habían separado de sus papás y venían de distintas partes del país. Estar en ese grupo fue horrible y no se lo deseó nadie. Finalmente, en un descuido del comandante, me pude volar, pero no podía llegar hasta donde mi familia. Luego ellos tuvieron que irse del pueblo porque los amenazaron de muerte. Definitivamente necesitamos paz, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Por qué los niños tenemos que ser parte de la guerra? ¿Qué podemos hacer para que ningún otro niño vuelva a pasar por esto?